negocio no quiere a nosotros coger la loma. Ya tenemos 2 semanas con eso. Aquí hay niños. 2 semanas. Mira, ahí te vio cuando entró a mi casa que tengo un niño acostado de 10 meses. Aquí mismo donde usted va a entrar ahora hay una de 3 meses. En esa casa hay una de 2 meses. Mira cómo están durmiendo esa gente. Yo estoy durmiendo en la sala de mi casa. No puedo cocinar. No puedo hacer nada en mi casa. Durmiendo en la sala porque las habitaciones mías no se pueden entrar. De la peste y la bacteria fecal saliendo hasta por el medio de la sala. Cuando eso coge bastante agua, en las habitaciones tengo bacterias fecal. Igual que esa señora aquí. Ella saca bacterias fecal de la habitación y del baño porque sube. Mire ahí enfrente también está saliendo. Ya pasó al otro lado. Se están explotando de ese lado. Imagínense, si ahorita nos cae un aguacero fuerte. Si nos cae un aguacero fuerte, nos llevó quien nos trajo. Entonces las autoridades sentadas, así no se puede. Y tenemos que ver qué el gobierno puede hacer con San Francisco de Macorís. Porque es que esta cloaca está hecha por 25 años, que era de 1975. Y aquí lo que hay son cubitos de 6 y 8 pulgadas, hechas de cemento. Y ya la cloaca aquí es demasiado grande y están todos explotados. Está hecha de 75 y lo hicieron por 25 años. Es decir que en el 2000 se cumplió ya el plazo de esa cloaca. Sin embargo, ya tienen 19 años más extra y todas están explotadas y el pueblo está todo estancado así porque ya los tubos están explotados. ¿Desde cuándo está esto así? Esto tiene como 8 días, o 10 días, pues, así como está. Y aquí nadie, no han venido a resolver nada, porque ellos saben muy bien que el problema no es solamente de este pedazo aquí, sino el sector entero, pues la cloaca aquí ya está entaponada toda.